Hola, molt bona vesprada. Si estem un dia més en el test de magazine a Telesafor i ja saben que continuem en la línia de fer-nos ressò d'assumptes que formen part de l'actualitat, a més la realitat de l'estat d'alarma en el qual continuem. Així és que nosaltres anem a oferir-los durant els pròxims dies diverses entrevistes relacionades amb aquesta realitat que s'afecta a totes i a tots. Ja saben, jo em quede a casa. És la millor manera de combatre aquesta pandèmia del coronavirus. El primer contingut d'este test de magazine. Anem a veure i a escoltar l'entrevista que el nostre company, Enrique Bodí, ha realitzat al regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Gandia, Nacho Arnau, per parlar de quina és la situació a hores d'ara. Escoltem. Y durante estos días de confinamiento es evidente que es necesario hablar en aquellas autoridades que están al front de todo el dispositivo, en este caso el de Gandía. Per això tenim a l'altre costat a Nacho Arnau, el regidor de Seguretat Ciutadana, que, com no, ha accedit a fer aquesta entrevista per Skype, que ve a ser, d'alguna manera, i estan veient en televisions d'àmbit nacional, el mètode de contacte, no?, directe, sense passar per càmeres, platós i, a més, pel perill, evidentment, que això comporta per evitar contagis. Nacho Arnau, bona esperada. Bona esperada, què tal? Nacho, estamos hablando de una situación pues eso, inédita, por lo menos en época democrática. ¿Cómo está siendo la situación en cuanto, ciñámonos a casos concretos, multas, número de multas, sanciones, actitudes incívicas, incluso casos excepcionales de que os hayan podido llamar la atención, Nacho? Bueno, en principio, desde que se activó el dispositivo, en principio ya el viernes 13 al sábado 14 a las 12 horas, donde ya en principio se establecía el cierre de establecimientos, pues nosotros hemos venido cumpliendo y aplicando las recomendaciones y obligaciones de este cierre de establecimientos, ¿no? Pues sí, es verdad que en principio hubieron algún establecimiento que echaba de picaresca para abrir con excusas de que iban a recoger algún tipo de género al mismo y tal, pero bueno, eso ha sido simplemente al principio, el sábado mismo, y luego hemos llevado a cabo, pues la verdad que hemos levantado hasta el día de ayer, incluyendo el turno de noche, 361 actas, todas estas relacionadas con, pues por ejemplo, transitar por la vía pública andando sin ningún tipo de justificación, o actas que se han levantado por circular con el coche sin ningún tipo tampoco de justificación. Nosotros estamos llevando a cabo estos controles, ya te digo, más intensos desde el día 16. El día 16 en principio fue un día bastante tranquilo, entre comillas, y luego vimos un poco de más actividad y más actas el día 18, sobre todo por la noche, víspera del festivo de San José, reduciéndose todas estas actas el sábado por la mañana a llover, pero de nuevo ampliándose por la tarde. Sobre todo, pues lo que controlamos es gente que no justifica, por ejemplo, que va a comprar. Sí que es verdad que en las redes sociales ha aparecido que pedimos pues esa justificación de la compra con un ticket de compra. También, pues si, por ejemplo, sabemos bien cuáles son las restricciones, por lo tanto, hay completa normalidad o legalidad a un movimiento que se haga de ambulatorio por la persona si va a una compra, o si va a asistir a mayores o a menores que tenga a su cargo, o si va a trabajar. También estamos pidiendo a aquella gente que nos dice que va a trabajar un justificante de la empresa. Asimismo lo hemos pedido y lo hemos confeccionado en la administración local para nuestros trabajadores. Y entonces, bueno, echan de picaresca a lo mejor, pues sí, está, parece que llama la atención lo de pasear al perrito, ¿no? Pues el pasear al perrito también se está controlando. Por supuesto tienes que pasear al perrito, pero le pedimos el DNI en su caso y desde luego si el DNI y su domicilio es en Corea y lo hemos detectado en Minipescar, pues esta excusa no es válida para pasear al perro. El paseo tiene que ser, y ya lo digo la verdad, es España, ¿no? La picaresca está ahí. Pero tenemos que controlar todos estos movimientos porque son asegurar el éxito de evitar contagios. Nacho, como concejal también esa presencia del ejército en Gandía, que acude por un objetivo bien concreto, coméntanos también. Efectivamente, recibimos el jueves pasado la llamada en policía local del ejército, de responsables del ejército, en concreto del teniente Montero, advirtiéndonos de que se iba a llevar a cabo una llamada directa a la autoridad local, en este caso a la alcaldesa, por parte del coronel jefe de la brigada Almogávares,
número 6, con base en Marines, Valencia, perteneciente a la BRIPAC, a la Brigada Paracaidista, dentro del regimiento Lusitania número 8, ¿no? Entonces se puso en contacto el coronel para advertir de esa presencia, más que nada para auxiliar a las autoridades civiles y a las autoridades de la ciudad, de que sí contaban de contar con su presencia para vigilar zonas concretas de la ciudad y auxiliar, ya digo, a la administración civil y tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Gandía, tanto a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como a la propia policía local, pues en zonas concretas. Más tarde recibimos la visita en el Ayuntamiento de Gandía del teniente Montero, que estaba al cargo del dispositivo, y pusimos en coordinación tanto al Ayuntamiento junto con el Ejército y los demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para llevar a cabo, pues, efectivamente esa coordinación y control de determinadas zonas. Se le ha asignado efectivamente al Ejército zonas concretas como son el polígono Alcodar, la estación de Renfe, la estación intermodal, el centro de Gandía, y ellos únicamente lo que hacen es, con su presencia, vigilan y auxilian a las personas que pueden tener una necesidad concreta. Nacho, ante la avalancha, evidentemente, que va a necesitar a partir de ahora el Estado para atender esas nuevas necesidades que surgen frente al coronavirus. Ya lo comentó el presidente del Gobierno hace unos días en esa comparecencia, esas cuestiones sociales, económicas, que se van a tratar con un desembolso ingente de cantidad de dinero. ¿En qué situación? Aunque queda un poco tan lejano, pero realmente está muy cerca en el tiempo. Estamos hablando del mes de enero, ese fuerte temporal dejaba esa borrasca gloria aquí en la comarca, pues un reguero de incidencias. ¿En qué situación queda esta cuestión frente a esos recursos? ¿Estas ayudas peligran, Nacho? Bueno, son dos emergencias totalmente distintas, ¿no? Una es una emergencia climática, la otra es una emergencia sanitaria. Yo no soy la autoridad competente, desde luego, pero sí que aquellas ayudas ya estaban en marcha, efectivamente se llevaron a cabo y se cursaron distintas solicitudes de ayudas. Unas acababan el 31 de marzo, si lo recordáis, por lo tanto estas han sido interrumpidas en principio los plazos para presentación de esas solicitudes por el Real Decreto de Alarma 463/20. Entonces yo no creo que se vean afectadas, pero no soy yo la autoridad para decidir esto. Son dos tipos de emergencias, ya digo, completamente distintas, pero sí que se van a ver afectadas, no en cuanto al fondo, sino en cuanto a los plazos, entiendo, porque han sido suspendidos algunas de ellas. Uh-huh. A nivel nacional, Nacho, han surgido comentarios de quejas por parte incluso de sindicatos relacionados con Policía Nacional, por ejemplo, por poner un caso, de falta de medios de protección, de medidas de seguridad. Estamos hablando de falta de mascarillas, falta de incluso guantes para poder realizar sus respectivas actividades, sus respectivos, pues eso, su trabajo diario. En el caso de Gandía, Nacho, ¿esta situación cómo está? ¿Hay bastante material para todos los agentes? Vamos a ver, os puedo decir que hace tres semanas y media, nosotros ya desde la policía local adquirimos guantes y mascarillas en previsión de que pudiera ocurrir un tema como este. Si os tengo que confesar que, desde luego, no esperaba yo que la cosa se complicara de tal manera y con esta magnitud, pero nosotros ya estábamos dotados hace 3 semanas y media de guantes y mascarillas. Aparte de esto, sabéis que el Ayuntamiento y Liduvina Gil está haciendo una tarea inmensa, y Recursos Humanos del Ayuntamiento se ha dotado de los medios materiales, está siendo provista la policía local, por ejemplo, en concreto, de los famosos trajes EPI, estos trajes de protección individual, ¿no? Por lo tanto, hemos sido dotados de 40 trajes de este tipo para llevar a cabo cualquier actuación en la cual tengamos que auxiliar en un domicilio o auxiliar a las autoridades sanitarias en una intervención, para que nuestros agentes vayan con la protección adecuada, y disponemos de estos trajes. Y además de esto, no solo ello, no solo es dotar a los agentes de ese material, sino que hemos llevado a cabo un protocolo de actuación de nuestros agentes. Nuestros agentes saben en todo momento cómo deben actuar ante una persona que tiene síntomas, cómo deben actuar ante una persona en su domicilio, cómo deben actuar, por ejemplo, cuando llevan a cabo un control estático en carretera o en la vía pública de un coche, cómo debe de darse la orden correspondiente al conductor en su alto en la marcha,
que ponga, por ejemplo, os doy un ejemplo de cómo se está actuando, que ponga las manos en el volante, que mire hacia adelante, que intente no tener un contacto directo con el policía. Al policía, nuestro policía tiene orden de estar a 1,5 metros, 2 de esa persona, para evitar en lo máximo los contagios. O sea, no solo es el material, sino cómo utilizar ese material y cómo actuar en la calle para evitar al máximo los contagios. Concejal, ya por último, para finalizar la entrevista, comentar, hay algunos casos concretos de algunas ciudades en que precisamente esos recursos de seguridad se están destinando pues a lo que toca en estos momentos, como es el tema de coronavirus y ese control frente a la enfermedad. En este sentido, y sobre todo, están aprovechando algunos cacos para pues eso, robar en comercios y situaciones pues que no son deseables. En el caso de Gandía, ¿se ha notado algún índice, algún incremento del índice, algún repunte en este sentido en cuanto a la actividad delictiva? Vamos a ver, no hemos notado un repunte, sino que más bien al contrario, pero eso sí, además de estar, por supuesto, pendientes de todo lo que supone el COVID-19, nosotros no dejamos de llevar a cabo otras actuaciones, otras obligaciones que tenemos, como es el control y seguridad ciudadana. No hemos visto un repunte significativo. Sí que es verdad que, y es verdad que ayer circulaba por las redes, que se está aprovechando, o parece ser que ha habido una denuncia que hemos recibido también la policía local, de que se intentó hacerse pasar por ciertas personas, por autoridades sanitarias, o por, mejor dicho, autoridades sanitarias, por representantes de médicos o enfermeras, ¿no?, para intentar colarse en alguna casa. Efectivamente, hay una denuncia sobre esto. Ya la Policía Nacional advirtió de que se podía aprovechar por aquellos amantes de lo ajeno, ¿no?, para entrar a las casas, pero desde luego no es así la forma de funcionar las autoridades sanitarias. Aprovecho la ocasión para decirles que la autoridad sanitaria llama a los domicilios y advierte telefónicamente de cualquier cosa y no se presenta por ahora en los domicilios. Nacho Arnau, concejal de Seguridad Ciudadana de Gandía. Gracias y enhorabuena por ese magnífico trabajo que están realizando, pues no solamente el Departamento de Seguridad Ciudadana, sino todo el Ayuntamiento de Gandía, para hacer frente a esta crisis extraordinaria. Bueno, pues aprovecho la ocasión para daros las gracias a vosotros, que estáis haciendo una magnífica labor de divulgación de toda la normativa y de todos aquellos avisos que vamos dando desde el Ayuntamiento. Y también permíteme que aproveche la ocasión para agradecer la labor que se está haciendo por la policía local, sanitarios y todos los funcionarios públicos del Ayuntamiento, tanto en desinfección como limpieza de cualquier edificio público, y la policía local, que muchas veces es controvertida sus actuaciones, pero de verdad que felicito aquí públicamente desde el jefe, al jefe de la policía local, Marc Cuesta, y a todos los agentes integrantes de la policía local. Muchas gracias y todos juntos, quedaros en casa, cuidaros a aquellos que tenéis que trabajar, tomar las medidas oportunas, y solo así podremos superar todo esto. Un abrazo. Gracias, igualmente. Anem a parlar ara amb un dels molts gandians que estan treballant fora, com per exemple en la ciutat de Madrid, en la capital de l'estat espanyol. Es poden imaginar quina és la situació que es viu allí, en la capital de l'estat espanyol. I volem parlar amb Medardo de la Paz. Medardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, preocupados, pero siempre teniendo en cuenta ese concepto de responsabilidad social. Por eso hablamos contigo, Medardo, que estás también confinado en tu casa, en tu domicilio. Vives en el centro de Madrid, ¿verdad? En el centro, sí, en la zona de Pirámides, Puerta de Toledo, por esa zona. Bueno, tú llevas un mes y medio, viviendo ahí en Madrid, trabajas en una agencia de publicidad. Hasta ahora tú trabajabas durante muchos años aquí en Gandía, eres del Real de Gandía. Un mes y medio en la capital de España, en Madrid. ¿Cuál es la situación en estos momentos desde tu punto de vista? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues bueno, imagino que lo veis a través de televisión y las redes sociales, sobre todo de televisión. Bueno, en las redes sociales también están apareciendo muchas cosas que no son reales, pero la situación es complicada. Es complicada porque esto es el epicentro de todo, realmente donde más gente, más contagios hay cada día, se multiplican por dos, donde más muertes hay también. Y si saco la cabeza por la ventana, os puedo asegurar que no ves absolutamente a nadie, ni una sola persona, ni coches circulando, absolutamente nada. Ambulancias, Policía Nacional prácticamente 24 horas al día y helicópteros por el aire de forma constante.
Claro, estamos hablando de esta situación que empezó a empeorarse por la ampliación de la limitación de movimiento de todos los vecinos y vecinas, sobre todo en la capital, en Madrid. Estamos hablando de ese jueves día 12, viernes día 13. Eso coincidió que esos días, cuando ya se había lanzado desde el Gobierno Central que por favor todo el mundo se quedara en su casa confinado, pues muchas de los vecinos de Madrid vinieron a su segunda residencia, aquí a la Costa del Sol, por supuesto, a la playa de Gandía, playas vecinas. Tú tenías previsto, creo, movilizarte durante esos días y por responsabilidad social no lo hiciste, ¿no? A ver, es que hay una. Debo puntualizar algo y es que aquí el gobierno de la Comunidad de Madrid, el alcalde salió diciendo, el miércoles ya salió diciendo que por favor la gente no saliese de su casa si no era totalmente necesario. Yo tenía que viajar a Gandía, tengo a mi hija en Gandía, tenía que viajar a Gandía el viernes por la mañana. El miércoles yo ya estaba dudando si realmente me iba a marchar o no. El jueves por la mañana cuando desperté decidí que no me iba a marchar. Entre otras cosas porque, bueno, en mi casa pues tengo a mi mamá que ya tiene una edad, aunque está fuerte y está. Y luego tengo a mi hermana Carmen que también es una persona de riesgo en este aspecto. Y leí, sobre todo, la decisión de no marcharme a Gandía fue porque leí que el coronavirus no se hace visible, los efectos del coronavirus hasta los 4, 5, incluso 6 días de tenerlo tú dentro del organismo. Claro, yo trabajo, pues imagínate aquí en Madrid, metro todos los días, autobuses, ascensores que tienes que coger, pero sobre todo el metro y el autobús. La probabilidad de que yo estuviese contagiado era muy alta. No lo estoy, pero la probabilidad era muy alta. Marcharme a Gandía a infectar a mi familia, a mi madre, a mis hermanas, a mi hija, lo pensé y realmente no merecía la pena. Luego, claro, vi las redes sociales, vi en televisión la cantidad de gente de Madrid que se había marchado a la costa. Aquí en un principio se lo tomaron como si fueran unas vacaciones. Sí. La gente dijo, pues mira, pues tenemos 15 días de vacaciones y nos vamos a nuestra segunda residencia. Y claro, cuando se han dado cuenta de realmente la magnitud del problema aquí en Madrid, que ya digo, como todos sabéis, el epicentro de la enfermedad está aquí, el epicentro de todo está aquí, cuando la gente ha sido consciente de ello, todo el mundo, absolutamente todo el mundo se ha recluido en casa. Y ya te digo, es que no ves absolutamente nada. En la calle ni oyes absolutamente nada. Lo único que escuchas constantemente son ambulancias, Policía Nacional y los helicópteros sobrevolando toda Madrid. Sí. Tú estás, lo dices, estás en casa, pero ¿acudes algunas horas al trabajo, a la agencia de publicidad o estás completamente confinado en tu domicilio? Completamente confinado y además ayer mismo tuve que firmar, porque claro, han hecho un ERTE también, porque aquí también os puedo decir que el 90% de las empresas están haciendo ERTEs, da igual del sector que sea, excepto el agroalimentario, supermercados, reponedores y tal, en todo lo demás, inmobiliarias, negocios, restaurantes, entonces están haciendo ERTEs. De hecho, la mayoría de la gente que conozco aquí ahora mismo está ya en el paro, desde hace ya por lo menos 24 o 48 horas. Claro, eso es una situación que suma la preocupación sanitaria, higiénico-sanitaria, se añade ese hándicap. ¿Qué va a ser a partir de ahora, no? Supongo, Medardo. Una incertidumbre muy angustiosa. Sí, la verdad es que sí. Pero he de decir también que el gobierno de aquí, de la Comunidad de Madrid, están siendo muy valientes y han tomado decisiones incluso antes que el propio gobierno central. Tomaron decisiones muy valientes, porque son decisiones que no gustan a nadie. Pero fueron los primeros en tomar esas decisiones. Al día siguiente, a las 24-48 horas, fue el gobierno central cuando ya salió a decir que efectivamente que no es que se recomendaba no salir de casa, sino que no se podía salir de casa. Aquí todas las empresas están haciendo ERTE. El 80% de las empresas están haciendo ERTE y están echando a la calle de forma temporal, que es lo que me ha pasado a mí, lo que me pasó a mí ayer y lo que está pasando a toda la gente que aquí me rodea. No pinta tampoco, y por lo que están diciendo desde aquí, desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, se está planteando cerrar Madrid en estas próximas 24 horas. Dicen que a lo largo de estas próximas 24 horas de este viernes, lo más probable es que cierren Madrid. El ejército lleva aquí ya desde el sábado, en todas las estaciones del metro, todas las estaciones de tren, incluso por la calle, en los parques, por ejemplo. Yo vivo muy cerquita de Madrid Río, que es parque que han hecho, que es enorme, inmenso, la gente va a hacer deporte, donde ahí están todo el día sobrevolando drones de la policía con altavoces,
mando por un mensaje muy claro, vete a tu casa, aquí no puedes estar, metiste aquí, ya han habido mil y pico, mil largas denuncias por saltarse el toque de queda, digamos. Sí, Medardo, has nombrado antes a tu madre, a tu hermana, que están aquí en Gandía. Yo no sé, ¿hablas con ellas todos los días? Supongo que más que preocupadas, porque tú tampoco sabes el tiempo que vas a tener que estar ahí en Madrid y sobre todo después, qué es lo que va a pasar. Esa relación con tu familia, llamada todos los días, telefónica, vía Skype, ¿cómo están aquí? ¿Cómo llevan tu situación desde aquí? Pues no lo llevan muy bien. Hablo todos los días con ellas, por videollamada, por teléfono. Con mi hija hablo todos los días 2-3 veces. También por videollamadas. Gracias a Dios pues tenemos la tecnología que nos permite poder hacer todas esas cosas. Sí. Preocupados porque ven, escuchan las noticias. Mi madre ayer ya me dijo que no iba a volver a ver las noticias. Porque se pone enferma, claro, ya sabe que estoy aquí. Que además, es que no estoy a lo mejor a las afueras. Es que estoy en el centro de Madrid, entonces lo ven con muchísima preocupación y pues con muchas ganas de que esto acabe. No hay otra, a esperar, sí, a ser pacientes. Sí que es cierto que a la calle, de momento en estos días que llevamos no he salido ni una sola vez. El viernes ya me fui a hacer una compra grande para tener, estar más o menos abastecido estos días, intentar no salir a la calle absolutamente, pero para nada. Y la poquísima gente que va por la calle van, te digo, que a 20 metros unos de otros. La gente ni se mira a la cara, ni se dice ni una sola palabra. Todo el mundo se rehúye, claro, es que es lógico. Aquí la verdad es que ha subido muchísimo. Ya te digo, cada 24 horas se multiplica por dos el número de casos de contagiados y también de muertes. Es realmente aquí la gente, todo el mundo aquí está muy preocupado. Y mi madre ayer precisamente me dijo que estaban un poco alarmados porque había llegado el ejército a Gandía. Sí. Y yo le dije, mamá, no te preocupes, aquí lleva el ejército desde el sábado y lo que están haciendo son sobre todo labores de limpieza de exteriores de los hospitales, juzgados, Policía Nacional, Guardia Civil y de las propias calles y de las instalaciones públicas, que es algo necesario. Claro, mes y medio hay en Madrid, claro, las circunstancias vienen como vienen, el futuro laboral, Medardo, en el aire de momento. No creo que haya problema, o sea, esto creo que el problema va a ser, yo trabajo para una agencia, le pongo voz y a lo que me piden. Claro, obviamente tú no puedes estar en contacto con nadie ahora mismo. Y además está totalmente prohibido, no pueden haber empresas abiertas. Está muy restringido, digamos. No está prohibido, pero está restringido. La solución, yo podría trabajar desde casa y de hecho he trabajado desde casa hasta ayer mismo. Lo que pasa es que somos un equipo en plantilla de 20 personas. Tienes las instalaciones cerradas. Claro, nadie va a hacer ahora una campaña de publicidad. Claro. Por ejemplo, nadie contrata publicidad estas semanas porque no lo hace nadie. Pero somos 20 personas que seguridad social, sueldos, yo entiendo que toda esa gente, pues nos vamos todos a la calle, pero de forma temporal. En cuanto esto termine, en mi caso, por ejemplo, el sector al que yo me dedico, pues volveremos todos a reincorporarnos al trabajo. Pero sí que es cierto que mucha gente aquí en Madrid tiene miedo de que algunos empresarios aprovechen la coyuntura para luego hacer despidos, sin más. También es verdad que tampoco nadie sabe, nadie te puede decir con certeza cómo va a actuar, cómo va a reaccionar la economía cuando nos digan ya podéis salir de casa. No lo sabe nadie, no sabes si va a ser escalonado, si la gente se va a lanzar a la calle a hacer su vida de nuevo, pero sí que hay mucha gente que lo está pasando realmente mal, gente que tiene pocos recursos y que se ha quedado en la calle de un día para otro, y esas personas sí que son muchas, lo están pasando mal. Sí. Medardo de la Paz, te agradecemos que te hayas asomado aquí al magazine de Telesafor a través de videoconferencia para ilustrarnos un poco desde tu experiencia ese día a día en la capital de España, en Madrid. Y nada, confinamiento domiciliario y esperemos que esto lo pasemos entre todas y todos lo más pronto posible. Y yo creo que es lo máximo ahora es eso, ¿no? Medardo, responsabilidad social. Sobre todo responsabilidad social. Yo podría estar ahora mismo en Gandía con mi familia y me podría haber marchado a última hora, pero sí que es cierto y es verdad que mucha gente ha pecado de ser inconsciente porque aquí en la Comunidad de Madrid el miércoles ya se sabía
que lo que venía era importante, que era muy serio. El miércoles ya se sabía. Mucha gente ha pecado pues de inconsciencia, se ha tomado esto. Yo podía estar perfectamente en casa de mis padres ahora y, sin embargo, decidí quedarme aquí. Creo que era la mejor opción. Sí, de hecho, de los 5 casos que, aunque al día a día cambia, confirmados que positivo de coronavirus, el primer caso fue una señora de aquí, de Gandía, que fue a Madrid a cuidar unos días a su madre, regresó con su marido, primer caso ella, segundo caso su marido, y entre los 3 casos restantes había un vecino de Madrid que fue uno de los que se vinieron de forma completamente irresponsable aquí, de vacaciones, a su segunda residencia. Medardo de la Paz, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y, sobre todo, cuídate. Un placer, ha sido un placer muy grande y os mando un abrazo y mucha energía, mucha fuerza desde aquí, que esto va a pasar, lo vamos a superar y lo vamos a superar además con una fuerza increíble y vamos a sacar este país adelante entre todos. Somos un gran país, una sociedad increíble. Gracias, compañero. Hasta luego. Bien grande. Nosaltres ara seguim i parlem d'aquesta irresponsabilitat, però afortunadament són puntuals els casos, afortunadament, i esperem que vagin reduint aquests casos de denúncies que està ja posat els agents de les forces de cossos de seguretat de l'Estat i policia local en general en Gandia. Però volem que vegin ara, anem a reflectir, a fer-nos ressò d'aquesta imatge, d'aquest soroll que dia rere dia, quan arriben les 20 hores, les 8 de la vesprada, es produeix en la ciutat de Gandia com en la resta de localitats. Vicent Barber Nadal. Ese és el nom d'un dels protagonistes que volíem avui que fora part d'aquest magazín a Telesafor. I és que ja saben que els balcons de totes i cadascuna de les vivendes de diferents localitats, com pugui ser també Gandia, estan sent escenari d'una solidaritat al màxim, al 100%. Es tracta d'oferir moments d'esplai, de tranquil·litat. Si és que este jove, Vicent, toca la dolçaina i això és el que fa. Cada dia ix al seu balcó per a deleitar els seus veïns d'aquesta música amb la seva dolçaina. I amb ell ens acomiadem avui, en este test de magazine a Telesafor. ¡Bravo! ¡Bravo!